Empezaremos con Robert Kendor. En un principio, como lo mencioné en la historia, es el personaje que le permite a Claire Redfield o a Leon obtener ya sea su escopeta o su ballesta, siendo así que Ben es amigo de uno de los personajes icónicos del Resident Evil 1, siendo este personaje Barry Burton, uno de los sobrevivientes del Resident Evil 1. Robert Kendo es muerto justo cuando Leon o Claire se van casi de la tienda hacia la jefatura, lo acaban y lo matan unos zombies. Aunque Robert Kendo trató de defenderse, no logró sobrevivir. En el caso tenemos también por el otro lado a Marvin Branagh. Marvin Branagh, como lo vimos en la demo, es uno de los personajes de color, el cual trata de ayudar y guía tanto a Leon como a Claire, aunque también sirve en otros juegos de Resident Evil como ayudante para muchos sobrevivientes de la tragedia de Raccoon City dentro de la policía, y ayuda a sobrevivir y crear barreras para que todos logren sobrevivir, pero por cuestiones del azar es mordido por un zombie, supongo, y no lo cuenta la historia hasta donde yo he leído. Supongo que por alguna persona que era importante para él y todavía no conocía los problemas que podría traer el virus, pero al principio logra en la jefatura al inicio ayudar a Leon para que pueda avanzar a través de la historia. De ahí tenemos a dos personajes muy importantes de la historia, los cuales son, empezando por el primero, Ada Wong, que es una agente enviada por una compañía rival Umbrella y que en este caso busca las muestras del virus G, que se supone que ella las debe extraer a través de la sangre de William Birkin, pero por motivos X o Y se encuentra Leon, al cual le miente y logra conseguir a través de Ben Bertocchulli información para poder lograr salir de las alcantarillas y a su vez lograr entrar al laboratorio de Umbrella. En su camino, Ada Wong se encontrará a Annette Birkin, la cual la enfrentará y logrará extraer la información a la pobre de Annette, siendo así que Ada se separará en algún momento de la historia de Leon y logrará encontrarlo y salvarlo en el laboratorio de William Birkin, siendo así que a su vez Ada Wong será lastimada dentro del laboratorio y se supone que, dependiendo de la versión, caerá por una de las barandillas del laboratorio o quedará como muerta o dada por muerta por Leon Scott Kennedy, cosa que no es así porque se determina, dependiendo de la opción que tú escojas en el Resident Evil 2, puedes ver que Ada te ayuda a eliminar el Tyrant 003 en alguna de las versiones, ya sea la que enfrenta al Tyrant o la que enfrenta a William Birkin. Dicho esto, pasemos al segundo personaje icónico y muy importante y hasta ahora sobreviviente, tercer sobreviviente de Resident Evil, porque es muy importante y nombrado y aún sigue existiendo dentro de los juegos de Resident Evil. Tenemos en este caso a la pequeña Sherry Birkin, la cual su madre y en este caso su padre William Birkin la adoraban muchísimo, pero por azares del destino William se vuelve muy, muy paranoico y deciden dejarla en su casa dentro de la ciudad de Raccoon City, a lo que Annette, al volverse paranoico su padre de Sherry, decide acompañarlo dentro del laboratorio, y tanto era su amor que dejaron inclusive descuidada a su propia hija, siendo que Annette en algún momento, al descubrir lo del brote, le pide a Sherry a través de un teléfono que vaya a la estación de policía porque esperando que la protejan muy bien y estando un poquito más cerca debido a que ella pueda atravesar los diferentes alcantarillas y túneles cercanos para poder llegar a la policía o la jefatura de policía, siendo que en algún momento la mamá de Sherry la pierde y es cuando la encuentra Claire, la encuentra vagando en la estación de policía y Sherry trata de esquivarla o de irse cuando justamente Claire la toma de la mano y le pide que se aleje pensando que es un zombie. Una vez que la encuentra, Claire no la abandona en ningún momento más, salvo en un momento de la historia en la cual se separa y necesita encontrar por sí solitario, y será un player jugable, lo mismo que Ada Wong, para que pueda encontrar algunas piezas que necesita Claire para avanzar en la historia. Siendo así que en algún momento Sherry se va a caer en el desagüe cuando Claire ya esté cerca del desagüe y haya logrado pasar la jefatura, y será cuando está justamente inconsciente, no lastimada, el padre de Sherry, William Birkin, la encontrará y le introducirá el parásito mismo que le introdujo a Ben Bertocchulli o al jefe de la policía Brian Irons. Una vez que llegamos hasta aquí, Sherry le informará a Claire que se siente de una manera extraña, siendo así que Claire la llevará hasta el laboratorio y lograrán sanarla y por último logrará escapar del laboratorio. De ahí tenemos otros personajes icónicos del juego, pero que desgraciadamente no lograrán sobrevivir a la pandemia o al horror que sobrevivirán varias personas en Raccoon City. Estos son los personajes, empezando por uno de los que me agrada más de los dos, Ben Bertocchulli. Ben Bertocchulli es un
Es un periodista que vino del extranjero para redactar la información sobre la relación entre Umbrella y personajes icónicos que pueden estar relacionados a ella y que tratan de negar su existencia o lo el daño que está causando a las personas. En este caso, Bemberto Cooley ya tenía bastante información sobre los tratos que tenía Irons con Umbrella. Al saber y enterarse Irons de estos problemas, decide meter a Bemberto Cooley en prisión, aunque en alguno de los juegos de Resident Evil se sabe que Bemberto Cooley estaba listo para huir, ya sea porque en su cuarto del hotel donde se hospedaba tenía un arma y tenía pasaportes y demás para salir despedido de ahí y publicar la nota. Pero por alguna extraña razón, Bemberto Cooley decide que va a entregarse a la policía y es encerrado en la parte de la planta baja de la policía en una celda. Decide quedarse en esa celda aún sabiendo que Leon y Ada tratan de sacarlo para poder salvarlo. En el caso de Leon y en el de Ada no se sabe qué ideas tenía más que saber o quitarle la información. Bemberto Cooley decide obtener más información al estar más cerca de Brian Irons y por obvias razones también descubre mucha información además de la que ya tenía. Por azares o por desgracias del destino, termina muerto o presa de William Birkin, ya sea de una manera u otra, como lo he explicado con los personajes de Leon y Claire, ya sea por el parásito dentro de él o ya sea partido a la mitad por William Birkin. En este caso tenemos también a Brian Irons. Brian Irons, que es el jefe de la policía, un amante de la cultura, el diseño, la taxidermia, que es su favorita, y que a su vez tenía un trastorno mental, porque en los dos juegos diferentes de la historia se dice que Brian Irons mató a dos jóvenes y las violó, lo cual no fue comprobado por la policía. En algún momento Umbrella hizo que se convirtiera en el jefe de la policía. Gracias a los tratos que tuvo con Umbrella, logró conseguir el museo de la ciudad y trasladar la policía adentro de este. Por esa razón es que hay muchos acertijos, pinturas y cosas llamativas dentro de la estación de policía. Brian Irons, en su paranoia, consigue encerrar a todos los policías. Tanto fue la locura y la desesperación porque no lo descubrieran que empecía a matarlos uno por uno, en el cual también llegó a matar a la hija del gobernador. Y por último encontró a Claire y a Sherry intentando matar a esta primera, en este caso a Claire, pero por azares del destino lo encuentra William y le injerta su embrión o lo parte a la mitad, dependiendo sea el caso, como usted empiece jugando con Claire en el lado A o en el lado B. De ahí tenemos también a dos personajes importantes, Annette Birkin, que es la esposa de William Birkin y madre de Sherry. También en este momento es uno de los personajes importantes, entre comillas, de la historia. Annette se encuentra tanto a Leon como a Claire. En el caso de Leon, empezaremos, lo crea un agente de Umbrella junto con Ada Wong. Pero al ver que estaba con Ada Wong, se ve y la reconoce que ella es la que se supone era la novia de John, un personaje que aparece, o más bien que se llama o se denota en el Resident Evil 1, en el cual también explica en una nota en ese Resident Evil que tenía una novia llamada Ada, ¿sí? Con lo cual ella decide dispararle a Ada para matarla porque se quiere robar su muestra del G-Virus, sin saber que Sherry tenía también una en su colgante. Dicho esto, Leon procede a protegerla y Ada persigue a Annette, acorralando en algún momento y sacándole toda la información. Dicho esto, Annette se pierde en este momento de la historia y no se sabe qué pasó con ella hasta llegar al laboratorio, cuando justamente, dependiendo sea el caso, encuentra a Leon o a Claire, o en su caso a Claire lo va a protegerlo y a Leon trata de matarlo, pero por azares de destino, ya sea en el caso de Leon le caerá un tubo encima o en el caso de Claire la golpeará William Birkin y la darán por muerta, cosa que no es realmente cierta hasta ese punto. Dependiendo sea el caso que tú escojas, siempre la opción del Tyrant dará que Annette ayuda a Claire a que sobreviva al Tyrant tirándole un lanzamisiles para que lo destruya, y en el caso de Leon pues se quedará muerta en ese lugar, no se verá qué realmente le pasó. Ahora, por el otro lado, tenemos también a William Birkin, el personaje principal o antagonista principal de la historia, el cual estaremos hablando en este momento. William tiene 4 transformaciones, entre las cuales la primera es la más sencilla, pero bueno, esas se las voy a explicar en el próximo video, donde desarrollaremos todos los enemigos que usted encontrará en Resident Evil. Hablemos un poquito más del personaje humano de William Birkin. William Birkin fue uno de los primeros fundadores de Umbrella, por no decir que trabajó desde Umbrella, para el señor Spencer. Al traicionarlo,
Spencer decide enviar a un equipo el cual le robará su muestra. William Birkin, la razón por la cual se convierte en el antagonista principal es la siguiente. William Birkin, al tratar de desarrollar su propio virus, decide ir con la comitiva principal de Umbrella pidiéndoles un puesto a raíz de sus descubrimientos. Esto a Spencer no le pareció nada agradable y por lo tanto mandó a un escuadrón, al escuadrón Alpha A, para que lograran robarle su muestra. Justo cuando Birkin estaba obteniendo su muestra principal, la cual tenía más de 3 vasos diferentes, en los cuales uno de ellos tiene Sherry, el otro lo tiene su esposa y uno lo logra tener él. Justo cuando llega el equipo Alpha, él no quiere entregarle las muestras y Honk, uno de los personajes del equipo Alpha, se la pide amablemente, pero uno de los acompañantes de Honk, al ver que William mueve una taza de café o un vaso de metal, se asusta y le dispara, dándolo casi por muerto. Entonces Hong toma el maletín y logran escapar, a lo cual William es descubierto por su esposa Annette y trata de salvar a William, pero viéndose él mismo William que no podrá Annette salvarlo y creyendo que el virus podrá salvarlo, se lo inserta de esta manera, siendo así que termina recuperándose y sobreviviendo, pero perdiendo hasta cierto punto su humanidad. Entonces William persigue a todo el equipo Alpha, dando por muerto a casi todos, excepto a 2 personajes, los cuales son Honk y Miguel. Pero Miguel sale en otro juego, por lo tanto no se especifica dentro del juego de Resident Evil 2. Y por último, 2 personajes que aparecieron en el tráiler y que muchas personas probablemente se preguntaron quiénes carajos son. El primero de ellos es Honk o Mr. Muerte, el cual viene con un traje totalmente negro y los ojos rojos. Honk es un personaje que se puede jugar en distintos juegos de Resident Evil, siendo el Resident Evil 2 uno de los más icónicos para él. Cuando estaban escapando el equipo Alpha junto con Honk, que era su líder, William los alcanza en las alcantarillas. De hecho, en alguna escena del juego se encuentran los cadáveres de estos soldados, con lo cual no se encuentra Honk. ¿Por qué no encontramos a Honk entre los cadáveres? Porque Honk fue uno de los primeros, si no me recuerdo, el último que atacó William Birkin. Siendo que William lo ataca de esta manera y no logra pegarle con las garras, ni resgarrándolo, ni introduciéndole sus garras dentro de su cuerpo, y queda tirado semi muerto. Llamémoslo semi muerto porque queda inconsciente y parece estar muerto. Entonces William lo ignora de cierta manera, y una semana después, justo cuando sucede lo del brote, debido a que William había apretado o aplastado unas muestras del virus T que iban en la maleta junto con otros del virus G, son transportados esos virus a través del agua residual de la ciudad y a través de las ratas, con lo cual, pues ya se imaginarán, transmiten todo el virus por toda la ciudad y empieza el desastre. Dicho esto, Honk logra escapar a través de las alcantarillas y de la jefatura, llegando al helipuerto o a la parte superior de la estación de policía, siendo recogido por un avión y siendo el único sobreviviente. Un poquito más de la historia de Honk nos dice que Honk fue una persona entrenada en la isla de los Ashford, en el cual aparece en el juego de Resident Evil Verónica, donde sale Claire Redfield. Pero bueno, ese es de otro juego, eso no lo vamos a meter a hablar. Entonces Honk es un enviado especial de Umbrella. Dicho de otra manera, también está un personaje ficticio que crean en el juego y que básicamente lo crearon para joder y para que diversión de la gente, para ver quién lo conseguía. Esos 2 personajes no han jugado sus historias y son jugables dentro de Resident Evil 2. Para que usted lo sepa, no me lo estoy inventando, son jugables. Aunque personalmente he visto todo lo que es su trayecto, no he logrado sacar el personaje, ya que son personajes escondidos del juego y que piden ciertos requerimientos que tú cumplas en la historia original para poder jugarlo, siendo en el caso de Honk pasar la historia, creo que en el rango A, completamente sin grabar, creo que ninguna vez. Y en el caso de Tofu, en el rango S, en el rango más alto, sin usar, creo, ningún spray. Puedes usar las plantas, pero creo que no puedes usar el spray. Alguno de esos detalles, pero sí tienen que ser en rangos muy altos. Siendo Tofu este personaje icónico más importante de la historia, el cual, pues como su nombre lo dice, es un Tofu, el cual tiene que enfrentar el mismo trayecto que Honk. Y bueno, ese ha sido el video y espero que les guste. Si ha llegado hasta aquí, le doy gracias. Le pido por favor que si le gustó lo que yo dije, lo que comenté, y usted aseveró que es completamente cierto, porque les pido igualmente que lo vayan a leer, les agradezco, les pido su comentario, su like y activen su campanita para no perderse ningún video más de los que iremos subiendo sobre Resident Evil. De antemano, muchas gracias a los nuevos suscriptores. Espero que estén contentos con mi trabajo y les sigan aquí para que inviten a más gente y me ayuden a seguir creciendo y traer mejor contenido.
de antemano también les agradezco. Nos vemos en el siguiente video. No se distraigan, porque si no el zombie malvado Beer se los comerá. Nos vemos la próxima. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, suscríbete, deja un comentario y activa la campanita. Si no, el zombie malvado Beer te vendrá por ti. Gracias por...